Muy, muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio de información en Informativo EZDB Matutino. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Gracias de verdad por acompañarnos, por estar en esta sintonía a través de las páginas oficiales tanto de Diario El Volcán como de Enlace Zapotlán. Mi nombre es Daniel García y bueno, pues antes de iniciar con la información de lleno, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a mi amigo y mi compañero Milton Iván Peralta, director general de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día y buen día, buen lunes a todos los que nos están viendo y pues aquí estamos para dar toda la información. Ya ven que Daniel anda medio triste porque perdieron sus Chivas, pero no, ¿cómo crees? Pues ni modo, hay que a levantar el ánimo, ¿no? Con mucha información porque este fin de semana estuvo lleno de fiesta y de color en Amacueca, Tuxpan, Gómez Farías, Zapotiltic, con arranques de ferias, ¿no? Sobre todo en ese sentido. Sí, tristeza aquí en Zapotlán con la derrota de Mazorqueros, ¿no? En el campeón de campeones. No, de hecho, íbamos por el... Ahora sí que íbamos por el... por la doble remontada, ¿no? Pues sí, tanto... pero lamentablemente... al autogol como que bajó la moral, ¿no? Y sí, la verdad, ahí sí. Se cayó el equipo. Sí, fíjate que ahí pues prácticamente Mazorqueros iba por un gol prácticamente. Pero también lo que platicamos, ¿no? El viernes pasado, qué tanto daño le iba a hacer el ritmo, ¿no? Hay que considerar que, por ejemplo, Alacranes de Durango tenía descansada 2-3 semanas, ¿no? Y Mazorqueros se aventó 4 juegos más estos 2 y aparte viajando y todo, pues sí tuvo un desgaste importante, pero bueno. Sí, como... sí, pues imagínate todo lo que... ¿Y de pretexto que vas a ponerle a tus Chivas? No, pues ahí se echaron mucho para... Atlas sobre todo se echó mucho para atrás, ¿no? También. Pero bueno, ni modo, ahí están otra vez en semifinales Atlas buscando llegar a nuevamente a una final, a ver qué. Sí, pues. ¿Qué tal les va? Pues va en semifinales. Se va a enfrentar al equipo de Tigres. Los horarios se van a dar a conocer el día de hoy. Así es de que. Pero Cruz Azul se le complicó. Al Tigre se le complicó mucho el Cruz Azul, ¿no? Al final, como que. Ah, sí. Terminó pidiendo. Pues de hecho. Partido final, ¿no? Pues de hecho perdió, ¿eh? De hecho, en el partido perdió. Perdió en el partido. Eso le da esperanza al Atlas, ¿no? De decir, pudiera darle la sorpresa y ganar a un Tigres que, en cuanto hombre por hombre, pues es mucho mejor que Atlas, ¿no? Ah, sí, definitivamente sí. Entonces, pues, esa es la cuestión. Así es de que, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Oye, Milton, estamos viendo ahorita ahí en imágenes, ahí abajo de ti. Pues ya tenemos la línea de WhatsApp. Para que nos estén comunicando, nos mensajitos. Nos manden un mensajito. Ya tenemos pues esta línea de WhatsApp. Más déjame ver cómo. A ver, la idea es que en el WhatsApp nos hagan, bueno, aparte de saludos, comentarios, sobre todo las denuncias, ¿no? Que es lo que venimos manejando y a partir de ahí, pues, mucho del trabajo que se hace, ¿no? Sí, así es de que... De esa forma lo puede hacer la gente de ya ahora sí, anónimamente, ¿no? Sin que se sepa quién es y... Porque en Facebook, bueno, de algún modo quedaba el registro, ¿no? De quién está haciendo la denuncia y hay gente que nos animaba. Entonces ahí está con el WhatsApp, nos llega en privado nosotros y ya nos ponemos en contacto si es necesario. Así es, Milton, pues bueno, pues ya está ahí apareciendo ahora sí la línea... Ahí de WhatsApp para que, pues bueno, pues puedan dejarnos un mensaje al 341-198-06-79. Esa es la línea de WhatsApp para, pues bueno, ya sea para algún saludo, para mandar algún mensaje privado. Y bueno, pues ahí está la línea para que se puedan comunicar con nosotros. Y bueno, pues sí, a grandes rasgos, vamos a comentar rápidamente lo que sucedió deportivamente. Pues se iba por una doble remontada, ¿no? Entre el equipo de Mazorqueros y el equipo de las Chivas. Mazorqueros que perdió en el partido 4-2.
Y pues un partido que inició pues bastante parejo, yo creo que un poco más inclinado para el equipo de Mazorqueros. Sin embargo, pues caen, prácticamente cayeron dos anotaciones de un estirón. Y pues cuando pensábamos que caía el segundo gol, que era el tercero en el marcador global, pues pensábamos que ya todo estaba perdido. Sin embargo, pues el equipo de Mazorqueros empezó a descontar, yéndose al descanso simplemente con un gol de desventaja de nueva cuenta. En el segundo tiempo era irse con todo, prácticamente irse para poder hacer este partido, para poder igualar en el marcador. Sin embargo, pues un disparo en el cual pues se le va debajo de los pies a Andrés Mendoza, este jugador defensa de Mazorqueros, pues obviamente descontroló la jugada y el portero Moreno pues nada pudo hacer. Nueva cuenta teniendo dos goles de desventaja. Después pues un disparo por parte de la delantera del equipo de Alacranes, pues ahí fue donde acabó las esperanzas. Y bueno, pues este equipo merecidamente se coronó como campeón, el equipo de los Alacranes de Durango, quien es el campeón de temporada, o mejor dicho, pues el que se llevó el campeón de campeones, ¿no? Entonces pues ahí está parte de esta información. Y pues el Guadalajara, que perdió por tres goles a dos, un marcador en el partido de empate de 1-1, pero en el marcador global pues se queda con la desventaja, que pues prácticamente todo el segundo tiempo fue a favor del conjunto de las Chivas. Pero pues bueno, no fue hasta más o menos los últimos minutos ya, cuando el jugador JJ Macías pues fue el que hace pues ahora sí que descuenta en este marcador. Sin embargo, pues bueno, pues no les ajustó para poder llegar a la igualada. Así es de que pues ahí está, pues lo que íbamos como una remontada, como una doble remontada, pues no se pudo, Milton, pero bueno. Pero no todo es malas noticias para Mazorqueros, pues no, porque también ganaron lo que viene siendo el sábado, y así va a ser ¿sí? La semifinal. Sí, sí, que hay que en competencia, hay, ¿no?, que recordarle, hay que recordarle a la gente que no es primera vez que Mazorqueros llega a una semifinal. Usted recordará que en los años de los 80 y tantos, por ahí, no recuerdo muy bien. No había nacido él. No, yo todavía no nacía. Pero el equipo de Mazorqueros ya había llegado a una semifinal, que fue contra el equipo de Cruz Azul Hidalgo, este equipo filial de la Máquina Cementera, en donde pues en penales perdieron en lo que fue la visita allá a la cancha de este equipo de Cruz Azul. Entonces, y fue, fíjate, fue lo triste, ¿no, Milton? Porque perdieron y prácticamente deja de participar el equipo de Mazorqueros en competencias profesionales, hablando en el tema del fútbol mexicano. Así es de que pues Mazorqueros es la segunda ocasión en su historia en la que llega a la estancia de semifinales de la tercera división. Muy buen trabajo el que está haciendo este equipo, este plantel, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Así es de que bueno, pues pasamos a más de la información, cambiamos de notas, Milton, porque pues también tenemos una información bastante bastante complicada, y pues dándole pues cuentas a toda la gente, se volvió a registrar, Milton, otro enfrentamiento en el Mazamitla, en el pueblo mágico de Mazamitla. Otra vez la violencia llega a Mazamitla, no es que se haya ido, ¿no?, sino que ahí sigue. Y pues resulta que un enfrentamiento registrado la madrugada del sábado 14 en los límites de Tuzcueca y Mazamitla, donde al parecer dos jóvenes pierden la vida por impacto de arma de fuego y se encuentran todavía sin identificar en el CEMEFO. Uno de ellos, pues los dos son más o menos alrededor de entre los 20 y 25 años de edad, y pues esto sigue complicando las cosas para la ciudadanía y los negocios y la economía en Mazamitla, ¿no?, considerando que la gente pues no va a querer
acercarse a este municipio por cómo están las cosas. Eso pasó el sábado, en la madrugada, y unas horas antes había la Procuraduría de la Fiscalía, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, la FGR, en Jalisco, abrió una carpeta de investigación porque resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, realizaron una inspección de unos automotores en los cuales aseguraron un fusil calibre 5.56 milímetros con 658 cartuchos útiles, 16 cargadores, 2 chalecos balísticos, un casco balístico y unas bolsas con 2 kilos 60 gramos de marihuana. Pues estamos viendo las imágenes ahí. Estamos viendo las imágenes y pues bueno, siguen decomisando armas, sigue habiendo balaceras y la situación sigue caliente en la zona de Mazamitla. Así que pues hay que ver cuándo se soluciona esto, ¿no? Y recordar que esta semana llegaron más oficiales, más del ejército a Guadalajara para cuidar la zona metropolitana, para que no se les vaya a calentar mucho la zona también por allá. Y pues sería interesante ver si de esos más de 2,000 elementos que llegaron a Guadalajara, pues algo más llegara para esta zona de Mazamitla, ¿no? Que sigue muy complicada. Sí, de hecho, pudimos ver la presencia de lo que fue el ejército mexicano el día sábado en las oficinas de ciencias forenses. No sé si a lo mejor estaba relacionado con este enfrentamiento. Digo, más tarde llega el comunicado, ¿no? Llega el comunicado, pues, para poder dar, pues, con la identificación. Entonces, posiblemente sí, ya ves que pues no es muy grato a veces también preguntar, ¿no? O, oigan, ¿por qué están aquí? Porque no sabes ni qué, ¿verdad? Llevaba la mascota, a lo mejor me pudiera haber defendido un poquito, pero pues bueno, pues son cuestiones ahí que mejor no le arriesgamos. Sí, pero no le arriesgamos. Pero sí hubo presencia del ejército mexicano, esto ahí en la calle Zaragoza, que es donde están ubicadas las oficinas de ciencias forenses. Le repetimos, a lo mejor con esto que estamos comentando, pues pudo haber coincidido, pero pues el día de hoy vamos a pues solicitar más de la información para ver qué fue lo que sucedió. Oigan, y bueno, pues teniendo más de la información, fíjense que pues usted lo llegaste a presenciar, Milton, el día de ayer hubo un eclipse lunar. Es el primero que se registra aquí en este año. Y pues prácticamente en lo que va, si nos ponemos a sacar cuentas, en un año se han registrado 2 eclipses, ¿eh? Sí. O sea, no contando desde enero a diciembre, pero sí desde que se generó el primero hasta la fecha que se genera el segundo, es el segundo que se ha registrado en un año, prácticamente en un año. Nosotros llevamos cuenta en la vez pasada que pues estuvimos llevando el proceso, ¿no? Fue más tarde este eclipse, ahora fue un poquito más temprano. Y bueno, pues el término de este eclipse de la luna de sangre se debe a que durante el eclipse la luna se ve de color rojizo, ya que la luz solar no llega directamente a la luna, sino que parte de esa luz es filtrada por la atmósfera terrestre, proyectando los colores rojizos y anaranjados. Este tipo de eclipse ocurre 2 semanas antes o después de un eclipse solar, como el que vimos pues hace unos días. Recordará que hubo algunas partes en donde este eclipse solar no se pudo apreciar. Por lo menos aquí en México hubo algunos puntos en donde sí medio se llegó a ver. De hecho, aquí estaba ahorita en la mañana muy clarito, ¿no? Como luna llena, muy, muy bonita. Sí, sí, sí. Este eclipse solamente puede ocurrir durante una luna llena, cuando el sol y la tierra y la luna se alinean y la luna pasa a la sombra de la tierra. El eclipse lunar total pudo ser visto entre las 21:31 horas tiempo del este de este 15 de mayo y a las 2:52 horas del 16 de mayo aquí en la Ciudad de México, y en lo que correspondió pues parte de la República Mexicana. Inició
a las 20:31 y su término total pues fue a la 1:52. Y bueno, fíjate, Milton, también yo no soy mucho de astronomía ni nada, pero ha habido diferentes teorías donde efectivamente cuando ocurre un eclipse lunar también, bueno, se ha mencionado mucho una regularización en el tema climático también, entonces pues bueno, vamos a ver, digo, ¿qué? Hemos tenido un clima medio extraño porque medio caliente, medio frío por las noches, durante la mañana, tarde, pues prácticamente un clima muy caluroso. Pues sí. Pero en la noche ya se deja venir un aire bastante fresquecito. De hecho, el meteorólogo para hoy es que va a hacer calor durante todo el día y en la tarde va a estar nublado con nubes dispersas durante la tarde. Pero durante el día va a estar haciendo frío, va a estar haciendo calor. Uh-huh. Y en la tarde ya va a estar más fresco, ¿no? Así que, pues, va a seguir haciendo calor. En pocas palabras, no pues anuncian sí. Que vaya a haber una posible lluvia. Así que el calor va a continuar por lo menos estos días. Perfecto, Milton. Bueno, pues, vamos a hacer el primer corte comercial. Vámonos a ir a una pequeña pausa. Recordarles que bueno, que ya tenemos línea de WhatsApp para que nos dejen sus mensajes, que es el 341-198-0678, para que usted pues nos pueda mandarnos su mensaje a través de la línea de WhatsApp. Nosotros le vamos a estar dando paso y bueno, pues vamos a estar pasando sus comentarios. Regresando del corte, vamos a tener más de la información porque pues bueno, pues inició de lleno con todo el tema de la Feria Zapotiltic. La Feria de la Pitaya continúa en Amacueca y bueno, pues Tuxpan ni se diga, ¿no? También tuvo presentaciones espectaculares. Bueno, todo lo que compete a la región sur. También tenemos información de Gómez Farías, porque bueno, porque pues, unos días después, ¿no? Digo, ya tenemos como una semana de que fue el Día de la Madre, pero bueno, pues en Gómez apenas y lo festejaron, pues lo festejaron muy bien, ¿eh? Toda la información la vamos a tener después de este corte comercial. Pausa y volvemos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más.
Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Recuerden nuestra línea de WhatsApp, que es el 341-198-0678, para que nos puedan contactar, para que puedan dejar sus mensajes. La línea está completamente disponible para que usted se pueda pues comunicar con nosotros. Bueno, tenemos más de la información, vámonos a temas policíacos y todo lo que aconteció en el municipio de Zapotlán el Grande y la región sur, porque fíjense que motociclista choca en la calle Ramón Corona y Ocampo, aquí otra vez, aquí afuera, pero no estaba, ahí no estaba yo, ¿dónde andaba? Ah, no, sí, andábamos en el fútbol, ya me acordé, en el partido de Mazorqueros. Durante la noche de este sábado, un joven de 20 años que conducía una motocicleta sufrió un accidente sobre los cruces de Ramón Corona y Ocampo, aquí en el centro de Ciudad Guzmán. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana estabilizaron al joven, realizando su traslado a recibir atención médica. Tránsito y Movilidad Municipal tomaron conocimiento de este percance. Y bueno, pues ya, como lo comentaba Milton, pues hace unos momentos pues dio la nota de pues la identificación de los dos jóvenes, que bueno, que también ya se las dimos a conocer. Pero otro choque se registró rumbo al Fresnito, que dejó saldo de 3 personas lesionadas. Durante la mañana de este sábado se registró un accidente donde 2 vehículos chocaron de frente, un Nissan Suro y una camioneta familiar. Los hechos ocurrieron sobre el kilómetro 101 más 100 de la carretera El Grullo, Ciudad Guzmán, justo en el ingreso que conecta la delegación de El Fresnito, municipio de Zapotlán el Grande. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a 2 masculinos y una femenina, quienes fueron trasladados a diversos hospitales para una mejor valoración médica. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de la información, ya como lo comentábamos también. Pues bueno, otro de los accidentes también, pues bueno, fue el que se suscitó también en la glorieta de la Zapotlatena. Ahí también se registró un accidente, pues también entre un motociclista y un vehículo, fue lo que pudimos ver, pudimos presenciar. Y otro de los accidentes también que se registró fue en la cerrada de la calle Vallarta, al cruce también con Ocampo. No sé qué tiene esta calle también. Y bueno, pues eso fue también la mañana del sábado, en el que un motociclista arrolló a un masculino de aproximadamente 60 años de edad. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar las primeras atenciones, trasladándolo al hospital regional para una mejor valoración médica. Agentes de Movilidad Municipal tomaron conocimiento del percance. Y el de la glorieta de la Zapotlatena, pues fue también un choque entre una moto y un auto. También, no, con graves lesiones, terminaron 3 jóvenes que viajaban en una motocicleta y que se vieron involucrados en un choque registrado durante la madrugada de el sábado. Esto pues en el ingreso poniente, donde está la glorieta Zapotlatena. También ahí acudieron paramédicos de Protección Civil para brindar las primeras atenciones a 3 masculinos. Y bueno, pues fueron trasladados a recibir atención médica al hospital regional. Ahí la personal de la comisaría de la policía vial pues tomó cartas en el asunto para llevar a cabo, pues tomar conocimiento de este percance. ¿Cuántos accidentes fueron motociclistas? ¿3? Sí. ¿3 accidentes de motocicleta? El de aquí, un poquito más para atrás. El de arriba. Y otro, y el de la Zapotlatena. La Zapotlatena, Ocampo con Ramón Corona. Hubo otro. Ahorita que recuerdo, hubo otro. Nada más, no traigo por aquí ahorita el dato. Ah, fue en Constitución. Constitución y Galeana, en donde incluso reportaban que fue una persona del sexo femenino quien atropelló a un joven. Se dio la fuga. Y que se dio a la fuga. Que estaba muy grave, ¿no, muchacho? Sí. Entonces, pues 4 accidentes de motocicleta en este fin de semana. Bastante, ¿no? Bastantes accidentes, ¿sí? Y muchos de estos son por exceso de velocidad o venían también. Sí, corriendo. De hecho. No es más culpa, ¿no? También los automovilistas a veces. De hecho, al parecer el registro que se tiene, el accidente de aquí de este cruce,
efectivamente sí fue por exceso de velocidad. Así es de que. Pues bueno, pues lamentable, ¿no? Hay que manejar con cuidado, ya sea que traiga moto, bici o un automóvil, incluso como peatón, ¿no? Porque a veces los peatones te salen a media calle. Incluso reportaban un accidente, el Alberto Cárdenas también. Entró un motociclista y una bicicleta. Es ahorita, ¿no? Fue anoche. Pero tampoco no se recibió algún reporte o algo. Digo, hay que preguntar a ver qué pasó. Vamos cambiando no solo de tema, sino vamos cambiando también de municipio. Sí, de municipio. Con temas más alegres que tanta violencia y tanto atropellado. Pues fíjate que el viernes estuve en Zapotiltic. Anduve de gira artística. Anduve de gira artística. Y tuve la oportunidad de platicar con Panchito Serna, presidente municipal de aquel lugar, y hablamos sobre el inicio de la feria, que ya se dio el sábado con el recorrido, y las primeras actividades sábado y domingo, ¿no? Entonces vamos a pasar aquí la entrevista con Panchito Serna, donde hablamos el arranque de feria, pero también el viernes Zapotiltic fue sede regional, donde vino gente de promoción económica del gobierno del estado, que tuvo reunión con alcaldes, regidores y directores o jefes de promoción económica de la región. Vamos a pasar el video para que nos platique Panchito de primera mano sobre todas estas actividades. Perfecto, muy bien, vámonos. Así es, Milton, primero agradecerte tu tiempo y tu espacio a todas las personas que por este medio nos escuchan. Pues sí, ya bendito sea Dios, el día de mañana es el desfile inaugural de la feria Patronal Zapotiltic 2022 con el título del pueblo y para el pueblo. Claro, es una feria pensada en todos los sectores de la población, todos los géneros y los gustos musicales y artísticos. Vendrán grupos, por ejemplo, banda, mariachi, grupos del recuerdo como Ángeles Negros, el grupo Indio, vendrá Dina Buendía, Cosmetadeo, Ramón Crisóstomo, algunos comediantes. Creo que está pensada para todos los gustos de la población, y hago una cordial invitación a las personas aquí del municipio, delegaciones, agencias, y a todas las personas del sur de Jalisco que nos gusten acompañar. Todos los eventos van a ser gratuitos, es entrada libre, va a ser en el Teatro del Pueblo, en el Foro de Arte y Cultura Pepe Villa, en el Jardín Principal. Por supuesto, uno de los objetivos principales es lo que tú recaudes de la feria, invertirlo en la feria. Y es una derrama económica, ¿verdad?, de las personas que participan en el área gastronómica, en el área de bebidas, etcétera. Todos los giros que vendan ahí, pues van a tener ventas importantes, es lo que esperamos. Y bueno, es una forma de reactivar la economía, que desgraciadamente después de 2 años no pudieron realizarse festividades por el tema de la pandemia, pero hoy por hoy ya es propicio realizarlas, y las tendremos aquí en Zapotiltic los próximos 15 días, que es del 14 de mayo al día 29. Bueno, el día de hoy esperamos al secretario de la SEDECO aquí del estado de Jalisco, viene aquí a hacerse presente. Vamos a ser sede de la región sur, donde vienen varios homólogos presidentes municipales del distrito, donde vamos a tener una charla con él muy importante sobre los sectores que se pueden promover en cada uno de los municipios en cuestión económica para crear puntos de inversión donde podamos tener algún tipo de polo de desarrollo regional, ¿verdad?, para apostarle pues a la región sur de Jalisco, que es una de las más productivas del estado, con un buco saneamiento agroindustrial. Te comento, por ejemplo, aquí en Zapotiltic tenemos una aeropista muy importante. Queremos ver la forma de que se pueda rehabilitar para poder sacar de aquí mercancía. Aquí tenemos en la zona, es una zona agroindustrial muy importante. Tenemos el tema de los verdes, el tema de los aguacates, etcétera. Hay que ver ciertos polos de desarrollo que se puedan potencializar. También viene una capacitación para los directores de promoción económica de cada municipio en el tema de mejora regulatoria, ¿verdad? Creo que debemos estar trabajando a la par con los municipios en su departamento de promoción, así como sus departamentos de reglamentos, para poder tener una mejora regulatoria y así eficientar tu trabajo, eficientar tu recaudación también municipal, y sobre todo ver los sectores más importantes que tienes comerciales en cada municipio. Agradecer a todas las personas, a ti, Milton, por tu tiempo que me otorgas, a las personas que nos escuchan, e invitar a todas las personas que vengan a Zapotiltic a sus fiestas patronales.
Bien, Milton, pues ahí está, ahí tuvimos parte de la información. Y pues bueno, pues muy interesante de Zapotiltic. Y Tuxpan, también no se queda atrás. Sí, el Tuxpan, vamos a platicar lo sucedido en el siguiente bloque, ¿no? Pues sí. Sí. Este curso de capacitación sobre mejoras regulatorias de los gobiernos municipales, ¿no? Uh-huh. Y también sobre el arranque de la feria que se dio ya el pasado sábado con el desfile inaugural y la primera noche artística en el Foro de Arte y Cultura, con la Feria Zapotiltic 2022, la edición del pueblo y para el pueblo. El programa dio inicio con la banda Apasionadas y el norteño Estilo de Rancho, así como la cantante Cosme Tadeo, quien hizo vibrar a los zapotitlenses. Recordemos que esta feria será del 14 al 29 de mayo. Muy bien. Así que para que todos los días va a haber actividades, y también nos vamos a estar transmitiendo los eventos que estén sucediendo en el foro, tanto en la página de Milton Iván Peralta como en Enlace Zapotlán, para que si no pueden ir, pues por lo menos en redes sociales estén viendo los conciertos. Sí, ¿no? Fíjate que pues bien, muy bien. Así está. ¿Qué me fijo? El asunto. No, fíjate que bueno, pues me tocó ir a capturar algunas imágenes, Milton, a Zapotiltic, precisamente el sábado, y precisamente con el tema de Cosme Tadeo, ¿no? Cosme Tadeo, que es un ex vocalista de una banda muy reconocida, como lo es Banda Pequeños Musical. Uh-huh. Y pues por ahí algunas personas nos comentaban, ¿no? Que pues haz de cuenta que estábamos viendo a un Pequeños Musical de hace 30 años, ¿no? Porque este vocalista fue quien pues generó, yo creo que un 60% de las canciones, de los éxitos de esta agrupación, ¿no? Y la verdad también, la transmisión en vivo, porque no solamente la estábamos, nosotros que ahí estábamos, pues, pero nos fijamos a través de las redes sociales, que la verdad tuvo muy, 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 un impacto muy bueno. Incluso, bueno, los encargados por ahí también nos dieron a conocer, ¿no?, que fue una respuesta muy positiva. Así es de que, pues, esperemos que esta y otras más, pues, sean agradables. Va a haber eventos durante toda la semana. Por destacar algunos eventos, Milton, y me quiero ir hasta la próxima hasta el próximo fin de semana, el domingo para ser en específico. Va a haber un partido de leyendas de exjugadores del Guadalajara a las 12 del día en el Llanito. Estamos invitados, de hecho ya nos mandaron la invitación. Y por la noche en el foro va a estar Dina Buendía, para la música que la gusta, que la apasiona, la música de mariachi, la música ranchera, y bueno, y que le gusta también esta artista de una trascendencia importante en la música del género regional mexicano, pues bueno, pues ahí está, va a estar completamente gratis. Entonces, pues yo creo, Milton, que ahora vamos a tener una estancia importante en Zapotiltic de nueva cuenta. Pues sí, nos vamos a sacrificar con la birria de allá, ¿no? Sobre todo. Sobre también. Pero bueno, muchas actividades en Zapotiltic, y el día de mañana vamos a presentar otra parte de la entrevista con Panchito de Sedano, ya hablando de otros temas que se están dando importantes allá en Zapotiltic, y entre ellos, pues, la entrega de equipo a Tránsito, Seguridad Pública y Protección Civil. Mira, otra vez les van a entregar equipo a Protección Civil. Y aquí en Guzmán nomás pura... Y aquí, pues... Pues nomás las gracias, Pues sí. Mucho. Pero muy bien, pues vamos a otro municipio que también está engalanado y está de fiesta, como es el municipio de Amacueca, que están con el Festival de la Pitaya. Este fin de semana se llevó la coronación de la reina del festival, y recayó en esta chica, Nicola Zavala, que se convirtió en la nueva soberana de esta fiesta. Quedaron como princesas Katie López e Isabel Solano. Fue una noche de fiesta importante, porque el espectáculo estuvo muy bueno, porque estuvo el Circo Dragón llevando un espectáculo de primer nivel. El domingo fue el tradicional venta de pitayas y sus derivados, y además de artesanías y otros productos oriundos de Macueca, como es la nuez y el café. Y estuvieron los concursos del uno de los más seguidos, el comelón de pitayas. Tanto así vimos unas imágenes de niñas, niños, mujeres y hombres
para ver que en el concurso quién comía más pitayas en menos tiempo. Y ahí, bueno, estamos viendo las imágenes, Milton, imágenes precisamente de la coronación. De la coronación de la reina de la pitaya. ¿Y cuántos fines de semana faltan, Milton? Le quedan para dos fines. El que viene, el que viene y el último, que ya sería el último. Pues vaya. Dos fines de semana que hay la oportunidad de irse. Ha habido muchísima gente, mucha respuesta para. Y donde quiera. De Amacueca, así que se llena. Y hay quien se han llevado ese tour de Amacueca, Zapo, Tuspa, ¿no? Donde están los tres de fiestas. Incluso Sayula también estuvo de fiesta ese fin de semana y termina hoy el Festival Rulfiano, para quien quiera darse la vuelta. Pero bueno, pues ahí estuvo la información en Amacueca a grandes rasgos, que sigue cada fin de semana la fiesta, sábados y domingos, con conciertos, venta de productos y música y mucha diversión en uno de los pueblos más bonitos de la región. Y fíjate, Milton, que reiterando un poquito lo de Zapotiltic, por la hora en la que era, que ya casi eran pasito de las 12, me sorprendió la gente que estaba ahí en el jardín, ¿no? Te digo, también hay puntos en donde pues incluso hasta la gente se va a pie, ¿no? Digo, no te puedes preocupar por el camión urbano. Y pues en Amacueca, pues aunque te preocupes, no hay camión. Y en Amacueca pues vimos la misma respuesta, ¿no? Ah, no, sí, y en Amacueca el domingo era estacionar el carro a la entrada de Amacueca y aventártela caminando todo. ¿Cuánto se hace del ingreso al jardín principal caminando? Bueno, depende del paso, porque en realidad todo está lleno de puestos y te vas parando, vas viendo, o sea, no es nomás caminar por caminar, o sea, ahí está ya los puestos de ventas de productos de ahí, desde la entrada hasta el centro. ¿Qué te gustó, unos 15 minutos caminando? Posiblemente sí, pero como te vas quedando parando, pues igual puedes hacer una hora o dos horas. Entonces, o ni siquiera llegar al centro. ¿Calculamos una distancia, por ejemplo, aquí en Guzmán, del jardín al santuario? Del ingreso un poquito un poquito más, ¿sí? a lo mejor un poquito más abajo, ¿no? Pero sí, es aquí tiene que ver mucho el hecho de que no te vas a ir directamente, o sea, vas viendo los negocios y los puestos que están alrededor, venta de todos esos productos. Sí, pues vi que ahora mucha gente estuvo, incluso figuras políticas, ¿no? Anduvieron por allá. Ah, sí, allá anduvo feliz este Pepe Guerrero. No, sí, lo vi. Después de levantar a el polvorín aquí en Guzmán, se fue a la fiesta, ¿no? Y por ahí también vimos a Esquera ahí en un negocio de café también ahí promocionándolo, bueno, anduvo, pero la verdad muy bueno el café. Acordemos que anduvo de gira y llegó a Techaluta, sí. Y de venida llegó aquí Guzmán y se fue a Amacueca precisamente. Y si quieren, si no pueden tener la oportunidad de ir a Amacueca y quieren probar café de Amacueca, pues aquí a la vueltita está Mágico Café. Exactamente. Así es de que Mágico Café aquí en Primero de Mayo, casi, ¿sí?, adelantito de Plaza del Río, está y es oriundo de Amacueca. Allá, perfecto. Allá tienen el sembradío. Pues si quieres, Milton, vamos a presenciar el comercial. Nos vamos a ir a un corte comercial y ahorita volvemos porque pues todavía nos cuelga algo de tiempo. Así es de que, Milton, por favor. Así es de que, pues ahí estamos en esta información. Recordarles, estamos transmitiendo completamente en vivo. Ya tenemos línea de WhatsApp. Es el 341-198-0678. Todavía me ha costado poquito trabajo aprendérmelo, pero bueno, pues ahí está en su pantalla. Y ahí está. Ahí está apareciendo, sí, la verdad, sí. 341-198-0678 para que nos manden sus mensajes, su WhatsApp, alguna denuncia o algo. Pues bueno, ya saben, no van a aparecer los mensajes aquí en pantalla. Les vamos a dar lectura desde otro dispositivo que tenemos para que usted, pues bueno, pueda hacer o mandar su mensaje correspondiente. Nos vamos a ir a un corte comercial, es el segundo que hacemos, pero no se despegue porque tenemos más de la información que presentarles a todos ustedes.
Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Bueno, pues ahí está parte de pues los comerciales. Gracias, ya regresamos. Y Milton, pues ya vistes el bonito café. Digo, falta el café, pues, pero esperemos que ya en la próxima mudanza ya. Bueno, yo sí traigo café. A mí se me olvidó. Pero no, y mi termo lo traigo en mi coche, pero ya esperemos en la próxima las próximas emisiones, pues ya estar viene una renovación, así es de que no se lo pierdan, porque a lo mejor ahorita aparecemos aquí y el día de mañana ya aparecemos en otro estudio. Pero bueno, cambiamos de información y nos vamos a otro municipio también, no menos importante, como lo es el municipio de Sayula, Jalisco, allá donde pues le encanta ir mucho a Milton, ¿no? Para allá, para esos rumbos. Sobre porque todo Milton, a ti. ¿Eh? Sobre todo a ti, yo tengo fotos tuyas. No, nada de eso. Y fíjate, precisamente Milton, ayer estábamos platicando, digo, no sé, igual pues nos puedes comentar tú algún comentario acerca de eso. Ayer que vino lo que viene siendo el personal de la Liga Premier, pues es gente que está en diferentes puntos, principalmente en la Ciudad de México, y les llamó mucho la atención el tema de la figura que estaba ahí en la antigua estación del ferrocarril. Porque recordarás que pues ayer fue el punto para tomarse la foto oficial con el trofeo, perdón, fue el sábado. Y les llamaba mucho la atención porque también comentaban acerca de Juan Rulfo. Estaban haciendo pues diferentes comentarios. Incluso por ahí uno decía que pues diferentes municipios lo han querido hacer suyo, ¿no? Pero en realidad Juan Rulfo es originario de Sayula, ¿no? Pues es que está la polémica, ¿no? Porque tanto Sayula como San Gabriel principalmente se lo están peleando a Pulco también, porque pues hay actas, todos sacan actas de nacimiento, fe de bautismo, y no ha quedado exactamente claro de dónde es, ¿no? Sayula tiene un acta de nacimiento, dice que es de ahí, pero San Gabriel también, entonces... Uh-huh. Es difícil, ¿no? Es difícil. No se puede asegurar exactamente dónde es. Sigue la discusión, pero como dijo Jorge Luis Borges de Juan José Arruela, pudo haber nacido en cualquier lugar y en cualquier época y seguiría siendo grande, ¿no? Pues sí. Entonces es un símbolo de la región. Y hablando de Juan Rulfo, pues vamos a hablar del festival que están realizando en su honor en Sayula, el famoso Festival Fera, que es el Festival Rulfiano de las Artes, ¿no? Donde pues se inició el día 13 y concluye el día de hoy, 16, con actividades culturales, exposiciones fotográficas, presentaciones de libros, ventas de libros ahí en el jardín principal, música, exhibición de películas. Y entre estas actividades, el sábado hubo una que destacamos, que se presentó el libro de crónicas de Sayula, un libro póstumo de don Federico Cárdenas, que fungió como, decirlo de un modo, cronista de Sayula, pero también como periodista, ¿no? Tenía y sigue existiendo el semanario que él fundó. Este libro se generó cuando el historiador aún estaba con vida, utilizando algunas de las conferencias que el historiador acumuló junto con otras en su mesa de trabajo. Estas conferencias, ahora capítulos del libro, son reseñas de la coronación pontificia de la imagen de la Santísima Virgen María Inmaculada como reina y patrona de Sayula, mesones y arrieros del viejo Sayula, la evolución del servicio telefónico, crónicas e historiadores regionales, la antigua función religiosa de las naturales del Santísimo Sacramento y Sayula 1930-1942. Finales e inicios de dos épocas. Sus citas y visión del siglo XX de Sayula, la primera fiesta del carnaval,
¿Por qué no volvió Cantinflas a Sayula? Que por cierto es una, era una figura importante en Sayula, que le gustaba venir mucho. Incluso había un cine, Mario Moreno, que, uh-huh, que era. Hay un bar, ¿no? Si no me equivoco. Pues de hecho no. Es en el cine. Sí, ¿verdad? Ey, ey. Es una parte del cine. Este, y así diferentes capítulos que son pues importantes para la historia de Sayula, ¿no? Este libro se ha escrito con un estilo periodístico ágil y que sigue uno de los consejos que Azorín dictaba, la claridad. Así el lector podrá informarse de los temas citados en una comodidad lectora. Pues este libro fue presentado por Rodrigo Sánchez Sosa y Salvador Encarnación, quien es también historiador del vecino municipio de Zacualco. Pues, y la respuesta, Milton, de la ciudadanía? También, pues, son actividades meramente culturales. También sabemos que con mucha tradición este festival en Sayula. Y sí, como siempre, hay una muy buena respuesta para este municipio y para estas actividades. Y estuvo pues lleno el jardín con esta presentación y después con una exhibición de una película y un concierto. Y sobre todo la venta de libros en el jardín principal, que es donde se pueden conseguir estos tipos de libros que están presentando y que son importantes para conocer la historia de este municipio. Y cuando menos piensas que no te puede pegar un evento cultural como esta magnitud, es cuando ves una respuesta diferente, ¿no? O sea, sí, bueno, también ese festival ya tiene muchos años, ¿no? Entonces ya está, digamos, en la agenda cultural de cada año de la región. Perfecto, Milton. Pues ahí está entonces parte de la información. Y bueno, pues vamos a pasar de otro municipio a otro, porque pues ahora tenemos información del municipio de Tuxpan, Jalisco, que pues en uno se juntaron dos, ¿no? Por ahí creo que así es la versión, ¿no? No me equivoco. A ver, ¿de qué? Pues sí, en un municipio se juntaron dos, ¿no? De hecho, sí. Con lo de Zapotiltic en el curso, ajá, aprovechamos y platicamos con la presidenta municipal de Tuxpan, Claudia Gil, y bueno, pues platicamos sobre el arranque de la feria, que es lo que nos va a decir. El día de mañana presentaremos lo que nos platicó sobre las obras que se van a realizar por parte del municipio con apoyos estatal y federal. ¿Ya andaba más tranquila con lo de la manifestación o? No, ya. Ya, ¿verdad? Ya quedó solucionado. También entre los que estaba era el presidente municipal de Piwamo, con el que no tuvimos la oportunidad de platicar, lamentablemente. Ajá. Pero bueno, ahí lo dejaremos para la siguiente, ¿no? Perfecto. No ir porque está re lejos. Bueno, entonces. Bueno, es un municipio bonito también, nada más que está haciendo mucho calor ahorita. No, Piwamo es un. No, olvídate. No, ahorita me gusta ir a Piwamo, unas tortas que estaban ahí junto a la segunda plaza, un árbol que le llaman el del manguito, muy buenas. Ey, muy buenas, por cierto. Yo creo que como a partir de octubre, noviembre ya. Ya hay que ir. Ya que esmera un poquito el calor, ¿no? Y no, y ya que pasen las lluvias, porque varias veces me tocó ir con otras administraciones. Y me tocó tener que quedarme porque llueve muy fuerte, muy muy feo. Y de repente sí había derrumbes en la carretera. Y, sí. Quedaba básicamente varado, ¿no? Allá en Tuxpan. Pues no ha cambiado mucho eso. No ha cambiado, estoy seguro. Sigue todavía. Pero ahorita está el calor insoportable. Sí. Si aquí no lo aguantamos. Ahora imagínate ya. Aunque nos han reportado que en Manzanillo y Tecomán está fresco, ¿verdad? Sí. Y aquí estamos ardiendo. Sí. Hubo una lluvia, bueno, no lo quiero decir como una lluvia, pero sí un evento masivo de medusas, que precisamente también tiene que ver mucho con la regularización del clima, fíjate. Sí. No, son muchas cosas interesantes, la verdad. Muy bien, pues vamos a pasamos a la entrevista. A la entrevista con la presidenta de Tuxpan para que nos platique sobre el arranque de esta feria. Perfecto, vámonos entonces. Claro que sí, estamos muy contentos. 2 años de pandemia y yo creo que también la gente está emocionada, está contenta y esperando estas festividades como igual todos los tuxpanenses, y los invitamos, aprovecho la oportunidad para invitarlos a nuestro pabellón cultural que inicia el día de hoy, 13 de mayo, y pues culminamos las festividades el día 23 de mayo con los carros.
Iniciamos el día 7 con el evento de la elección de nuestra candidata, pues más bien la elección de nuestra reina de Tuxpan, Jalisco, donde la verdad fue un evento muy emotivo y pues muy bien organizado, ya que tuvimos la presencia de la Miss Universo 2014 y también la top model Carmen Campuzano. Así que fue una noche muy bonita y donde yo externaba a las participantes que gracias por la confianza que brindaron a la organización, y la verdad fue una noche inolvidable para todos los tuxpanenses y para toda la gente que pudo acudir al evento. Definitivamente, ¿no? Yo creo que no solamente en Tuxpan, sino varios municipios, el hecho de pues poder ahora sí que tener estas fiestas, pues ayuda muchísimo a reactivar la economía que tanto hace falta, pues no solamente en nuestro municipio, a nivel estado y en todo el país. Bueno, pues ahí está, ya usted ya lo vio, la entrevista con la presidenta de Tuxpan, Jalisco, Claudia Gil. Sí, va a haber actividades muy interesantes. El jueves va a estar feliz la esta banda de que da esa canción, banda mexicana. El grupo de tu padrino. Exacto, el tuyo. De banda el mexicano va a estar ahí va a estar el pabellón cultural con ventas de artesanías, actividades, lleno de actividades todos los días. Que por lo que vi, mi banda el mexicano es mi banda el mexicano que estuvo aquí en Zapotlán el día del cierre de campaña de MSD. No es de el original. No, sí es el original, pero ay, se me fue el nombre. A ver, síguele, Milton, ahorita para decirle a la gente. Digo, bueno, para que luego no anden diciendo que les vendieron gato por liebre, ¿verdad? Pero, ¿qué más hay, Milton? Va a seguir con las actividades. Banda el mexicano, ha habido exposiciones de pintura, de fotografía, presentaciones de libros. Ha habido mariachis. Va a haber una expo ganadera para finales de este mes. Y sobre todo en el pabellón cultural, donde van a poder encontrar las artesanías más interesantes que se están dando en ese municipio de la fiesta eterna. La agenda está interesante para quien guste asistir, y pues muchas actividades para lo que se da este fin de mes de mayo, ¿no? El día 20, por ejemplo, va a ser la gran charreada, el 20 de mayo a las 4 de la tarde, en la Plaza de Toros La Lidia, en Tuxpan. La entrada va a ser gratuita, van a estar charros del estribo de Tecalitlán, charros de Hacienda de Terla, de Tamazula de Gordiano, y charros de la Fiesta Eterna de Tuxpan. También ha habido mucho deporte. Va a haber una cabalgata el día 22 de mayo desde Tecalitlán al municipio de Tuxpan. Va a estar buena esa. Va a estar buena. Sí. Oye, ya corroboré la información. A ver, ¿cuál? Es mi banda el mexicano de Germán Román. Porque hay otra que es la de Casimiro Zamudio, pero esa no es, ¿eh? Es la de Germán Román. Por lo que vi en la imagen del cartel, del cartelito que nos proporcionaron. Muy bien. Y se va a dar del 26 al 29 la primera expo ganadera en Tuxpan, Jalisco. ¿Esa sí va a ser? Entonces, ¿la que hubo aquí en Guzmán no fue? ¿No fue a expo? ¿Cuál? Por eso te pregunto, entonces no fue. Pues eso es lo que yo también pregunto, ¿no? No sé, no me acuerdo. apoyado por la SADER, el gobierno municipal, la SADER federal y estatal, y otras asociaciones. Pues ahí va a estar toda la actividad para quien guste lanzarse al municipio de Tuxpan. Y el día de hoy a las 7 va a estar un DJ, Black Star, a las 7 de la noche, y a las 9 los Iturbides, ambos en el pabellón cultural. Y mañana va a estar a las 7 Tenas Dance y el ballet folclórico del Ayuntamiento de Tuxpan a las 9 de la noche. Desde las 7 de la noche en el pabellón cultural, que es básicamente en el jardín principal. Perfecto. Muy bien, Milton, pues hemos llegado al final de este espacio informativo. Sí, ya pues nos acabamos la información, pero bueno, todavía va a haber. Sobre todo. Y el tiempo también. Oigan, para reiterarles, el día de hoy reincorporamos de nueva cuenta el informativo de la noche, el que tenemos dos días por semana. Pues bueno, va a ser una dinámica un poquito más diferente. Creemos que también va a tener una durabilidad un poquito menos de lo que estábamos
pues ahora sí que acostumbrados a llevarles a todos ustedes, pero pues viene una dinámica completamente diferente. Los esperamos el día de hoy a las 9:30 de la noche a través de las plataformas digitales, redes sociales de Enlace Zapotlán, diario El Volcán, para que usted no se lo pierda. Es informativo EZDB, el resumen, que es lo que, pues bueno, aconteció durante este fin de semana. Y bueno, pues la segunda emisión se la daremos a conocer el próximo jueves, de igual manera a las 9:30 de la noche, de lo que haya sucedido ya del martes al miércoles, o bueno, o al jueves todavía durante el transcurso del día, para que usted pues no se lo pierda. Regresamos de nueva cuenta, sabemos perfectamente que fue uno de los primeros noticieros, pero ya se va a manejar como pues un resumen informativo, Milton, pero detallado de la información más destacada. Y bueno, pues también agradecerle a la gente que tuvo la oportunidad de vernos y de escucharnos el pasado viernes en 4 Televisión. La verdad, hemos recibido muy buenos comentarios en esta primera emisión. Todavía nos cuelgan más, pero la verdad tuvimos muy buena respuesta. Y el próximo viernes a las 9 de la noche en 4 Televisión, en el programa Hablemos de Frente, para que no se lo pierdan. Así es de que, bueno, Milton, ¿algo más que quisieras añadir? Pues nada, agradecerle al auditorio por estarnos viendo esta mañana de lunes, y que tengan un buen, no solo un buen día, sino una gran semana, y pues aquí estaremos todos los días informando, ¿no? Buen inicio de semana, y darle la vuelta ya a la página ya después de cosas tristes este fin de semana. Ya no llores por la eliminación de las Chivas ni de Mazonqueros. Todos modos, Mazonqueros está en la semifinal, así que todavía hay chance de levantar la copa, ¿no? Cené a gusto, ¿no? Después ya se acabaron las penas y ya puedes cenar tranquilamente. Bueno, hay la opción de levantar otra copa, ¿no? Sí. No, y lo peor, y también, imagínate un cruce muy interesante, porque se pudiera dar una final regional, Está Sayula. Todavía sigue vivo. Sí, Sayula, y está Mazorqueros. Entonces, imagínate, no se dio el cruce en semifinales, va contra Titanes de Querétaro Sayula. Y Mazorqueros va contra Gorilas de Juanacatlán. Entonces, si ambos conjuntos pasan, pues la final, imagínate, estaría muy buena, estaría muy padre la final, porque pues es un clásico regional, y pues es un clásico pues ya muy arraigado, ¿no? Entonces, no, y sería pues interesante que la copa se quedara por lo menos en la región, ¿no? Sí, y reconocer, sobre todo, ya a partir de estas estancias, reconocer el buen trabajo que han hecho tanto en este caso el municipio de Sayula y el equipo de Mazorqueros, porque no te puedo decir que el municipio de Zapotlán está haciendo algo, pero no, bueno, también ahí en Lánimas se maneja, es privado, ¿no? Sí, pero la verdad le ha dado mucho impulso también el gobierno municipal, y pues toda la gente, ¿no? Entonces, y aparte, pues que es un campo, pues, complicado, ¿no? Pero, y así tiene de que su historia, ¿no? Sí, pero no descartamos, Sería, imagínate, que se daría este cruce, estaría muy bueno. Pero bueno, Milton, amigo, nos vamos, aquí nos vemos el día de mañana en punto de las 7:30 de la mañana. Yo soy su amigo y servidor Daniel García, que se la pasen muy bien y que tengan un excelente día y un gran inicio de semana. Gracias y hasta mañana.